Ahí estábamos con Dam, uno de nuestros exalumnos, un amigo ya de la casa. Estamos en el Reconectados número 150. Nos sentimos muy felices de estar hoy con... hoy tuvimos una experiencia bien, bien chévere porque tenemos como diferentes géneros. Empezamos como progressive, pasamos por house, trance hemos escuchado, techno puso el señor Dam. Y ahorita vamos a ver los chicos de Metanoia qué nos van a traer. Seguramente va a ser muy progressive y bueno, va a ser ellos los que nos cuenten qué va a suceder. aquí Diego me hace caras como de que no, y yo le digo como que sí porque no me puede dejar aquí solo. Mientras tanto, les cuento que recuerden que estamos las 24 horas del día sonando en www.requemisora.com. Tenemos una programación bien amplia. Sonando las 24 horas del día. Lo que tenemos aquí es el Reconectados, el cual pues suena cada miércoles desde las 5 de la tarde y pues invitamos a diferentes artistas. También nuestro taller DJ, contamos con nuevos talentos, nuevos alumnos, como es el caso de mi gran amigo que se convirtió después de alumno, se convirtió en un gran amigo, el señor Diego Mora. Bienvenido a Reg, hermano. Gracias por la invitación, un gusto nuevamente estar acá. Hoy vinimos con un set muy especial. Tecnito, he visto su evolución de primera mano, lo cual me parece una chimba, pues verlo no solo acá, sino pues también en la movida afuera, con Sound Dimension. Creo que quiero que nos cuente la experiencia, qué es Sound Dimension, cómo fue la inauguración, qué viene para Sound Dimension. Bueno, Sound Dimension nació a base de cuatro amigos que nace acá en Bogotá, sí. La música electrónica cogiendo un poquito más de fuerza en lo que son sonidos fuertes y contundentes, crudos y con una atmósfera un poco oscura. Ajá. Eso es Sound Dimension. En este momento, hace poquito salimos de un par de artistas internacionales como lo es Dion, y hace poquito cerramos con broche de oro con una fiesta de hard techno con Andrés Conde, que fue un éxito total. Ahorita se están empezando a cosechar cosas muy buenas. De hecho, por este ritmo que me apasiona tanto, que es como la línea mental Hypnotic, sí. Muy contento de participar en ello. Se vienen grandes cosas para Dam también. Entonces, muy pendiente de las redes, muy pendiente de SoundCloud, que es donde van a empezar a subir mucho contenido en cuanto a sets y cosas de ese calibre. ¿Cómo es el SoundCloud? Mándenos el link. El SoundCloud es Dam. Dan raya al piso, call DJ y nada, con mucho gusto los espero. Como tenemos tiempo, tranquilos, no tienen que correr todavía. como tenemos aquí tiempo, mientras nuestros amigos de Metanoia nos desordenan el estudio, nos rompen el estudio, quiero preguntarle al señor Diego. Digamos que la línea que usted toca, tecno hipnótico, tecno mental, pues no es algo que la gente esté acostumbrada a escuchar, ¿no? Y como le decía anteriormente, pues he visto su proceso y he visto de primera mano pues todo como empezó su carrera y lo veo como enganchado con ese tema. ¿Qué fue lo que lo enganchó de este sonido que sin duda no es para nada comercial, no es tan convencional, no se escucha mucho? Y pues ¿qué fue lo que lo enganchó y por qué anda ahí tan metido en la onda hipnótica? Totalmente de acuerdo. Es una línea que desde que la primera vez la escuché me atrapó. Es una línea que no tiene mucha fuerza acá en Bogotá, porque Bogotá de por sí con su público es un poco contundente, un poco de sonidos más chatarreros, fuertes, chatarreros, hardcoreros, sí. Pero de la mano de Dan ahorita vamos
Sound Dimension, la idea es empezar a mover esa línea para que empiece a coger un poquito más de fuerza lo que es en el área capitalina, ya que nuestros amigos de Medellín manejan una línea impecable de tecno mental, deliciosa. Ajá. Ahorita hace poquito que estuve y tuve la oportunidad de estar en un festival allá en Medellín. ¿En cuál estuviste? En Oriente Club. Ajá. Una línea deliciosa. Brutal. Entonces la idea también es de la mano de Sound Dimension y de varios colectivos que ahorita vamos a empezar a trabajar juntos para empezar a darle un poquito más de fuerza a esta línea tan hermosa que está un poco abandonada y está en la oscuridad. La oscuridad. El tecno es oscuro en general. De por sí, pero con unos... Sí, lo dijo Natalia París, imagínense. Lo que pasa es que son tipos de atmósferas. Vamos a empezar aquí a hablar de las frecuencias. No hablaremos de eso porque los de metanoia son una frecuencia más alta. Entonces, de por alto, aquí entramos en conflicto. No, mentiras. A la final, la música electrónica es, como tú le decías, es hermosa, es increíble. Y los matices que podemos encontrar en ella es brutal. Por ejemplo, programas como los de hoy que fueron, en cuanto a género, fue bastante variado. Mucha diversidad, sí, de música. Ajá. Y eso es divertido. Bastante. Porque no solo se acostumbra a un solo ritmo, sino se acompaña de bastantes para de pronto formar algo para usted personalmente. Sí. Bueno, loco, muchas gracias Por la invitación. Por la energía. Y bueno, Dieguito es uno de los que, pues, si usted está por ahí detrás de este micrófono y sigue nuestras redes, tanto las de Jin Jam, que son nuestros estudios, como las de Rec Emisora, se darán en cuenta que Dieguito es de la casa, está haciendo buenos eventos con Sound Dimension y ahí estaremos pendientes de todo lo que pase. Gracias, linda noche. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Ya nuestros amigos de Metanoia nos contarán qué es lo que hicieron ahí con su híbrido y andan conectando ahí unas cosas. Ya tuvimos la oportunidad de verlos la vez pasada, pero me corregirán, creo que hoy vienen con nuevos juguetes, no lo sé, creo que sí. Así que bueno, nada, vamos a hacer una pausa, 5 minuticos, estén ahí conectados. Los que estén en Facebook, los invitamos a que se conecten en www.recemisora.com y ya estamos. Un abrazo a todos.